Y esa incomprensión tiene que ver, desde nuestra perspectiva, desde el Partido Comunista, ese no lograr que la gran mayoría de nuestro pueblo que votó el día de ayer asumiera la complejidad del cuadro de agresión nacional e internacional. Tiene que ver con distintas realidades que es necesario revisar. Entonces, uno de los mensajes que en el día de hoy, en lo que hemos denominado una opinión preliminar del partido sobre los resultados electorales del día de ayer, es preliminar porque incluso se acordó el día de hoy convocar al Comité Central para este fin de semana. El Comité Central del partido, el grupo político, acordó hoy convocarnos para este sábado y domingo a los fines que como dirección nacional abordemos pues un análisis en profundidad de estos resultados y del curso de los acontecimientos. Y cuando señalamos que no logramos que la mayoría de nuestros pueblos tuviera en cuenta la complejidad del cuadro, entonces eso tiene una razón. ¿Cuáles son las razones? Llamamos a, en primer lugar, a abordarlas colectivamente, a trabajarlas en profundidad. Dentro de las razones está la ausencia de una verdadera dirección colectiva del proceso. Eso hay que decirlo. Nosotros hemos insistido en estos 16 años en eso. La importancia estratégica de construir una dirección colectiva del proceso, una dirección revolucionaria y colectiva y real del proceso de cambio en Venezuela. Eso no lo hemos logrado. Eso no lo hemos logrado. Pues ese es un primer elemento que se pone de bulto en estos resultados. En estos resultados que es necesario también revisar el instrumento político que hemos denominado Gran Pueblo Patriótico Simón Bolívar. Hasta donde ese instrumento político de verdad es una instancia de construcción y de dirección política. Y no es más bien un espacio de acuerdos electorales que no trasciende lo electoral y se queda en un escenario donde no se resuelve el problema de la conciencia, donde no se resuelve el problema de la organización, donde no se resuelve el problema de la elevación de los niveles de comprensión del complejo cuadro político nacional e internacional que estamos transitando frente a una agresión general del imperialismo contra todos los procesos de cambios progresistas en el continente, porque no solamente contra Venezuela. Entonces, eso amerita un nivel de organización, un nivel de comprensión, un nivel de desarrollo de la acción conjunta de las fuerzas populares, patrióticas y revolucionarias, y en verdad no hemos logrado avanzar suficientemente en esa dirección. El Partido Comunista ha venido planteando en muchas oportunidades propuestas que, según la percepción de hoy del grupo político, cobran mucho más vigencia en las actuales condiciones. Propuestas que tienen que ver con la economía, propuestas que tienen que ver con la organización social, propuestas que tienen que ver con la integración de una alianza real de las fuerzas políticas, sociales, patrióticas, populares y revolucionarias. Entonces, de la necesidad de profundizar el desarrollo productivo, de impedir que se siga utilizando el ingreso petrolero para el enriquecimiento del sector financiero de la economía, para que el proceso de acumulación de grupos corruptos de la derecha y también algunos que se dicen del proceso continúan acumulando en contra de los intereses generales de nuestro pueblo. Entonces, en general, el planteamiento que hace el Partido Comunista es la necesidad de profundizar el proceso de construcción de la unidad popular revolucionaria de la ley, desde la base del movimiento popular venezolano. Y a ese esfuerzo, además de las discusiones a niveles de Gran Pueblo Patriótico y otras instancias, además de esa, el Partido Comunista, y eso es uno de los temas que vamos a abordar este domingo, va a desarrollar un esfuerzo superior en el trabajo de construcción con el movimiento popular, desde la base del movimiento popular. Y en esa dirección, ratificamos el compromiso del partido, de su militancia, de sus organismos, de sus diputadas y diputados, de sus legisladores y legisladoras, de sus concejales y concejalas, a que en el transcurso de lo que falta del mes por concluir al mes de diciembre, regresaremos a todos los sitios por donde el Partido Comunista trabajó en esta campaña electoral. Y más allá, porque se trata de soldar esa relación de compromiso del Partido Comunista con el realineamiento de la fuerza, con la recomposición de las fuerzas populares y revolucionarias, con la redefinición incluso de su línea política y con la necesidad de aportar en la revisión, corrección y profundización que demanda este proceso.